Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos, queridos hermanos, este momento de adoración, momento de contemplación y de alabanza. Postrados ante nuestro sumo Maestro, nuestro divino Pastor, venimos a agradecer el don de la vida, el don de la existencia, el don de la familia. Presentemos todas las intenciones. Te invito a que compartas tu intención personal, familiar, para que la hagamos oración, para que como el humo del incienso suba a la presencia de nuestro Padre Celestial, por mediación de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo que santifica nuestras vidas. En este momento especial de adoración, te pedimos, Señor, que nos concedas el don de la alegría, esa alegría que proviene de ti, ese gozo interior. Aleja de nosotros todo tipo de miserias, especialmente la tristeza, aquella tristeza que nos impide amarte sobre todas las cosas. Danos un corazón agradecido para combatir especialmente el egoísmo, la ingratitud, la insatisfacción. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que ilumines nuestra vida, que nos colmes con la fuerza de tu gracia, que nos santifiques con la fuerza de tu Espíritu. Ayúdanos a tener un corazón desprendido, a vaciarnos de nosotros mismos para que tú mores en nosotros. Sacar de nuestro corazón aquellos pensamientos, aquellas palabras,
aquellas actitudes que te ofenden, que nos impiden acercarnos a ti, que rompen esa comunión íntima y personal contigo. Ayúdanos a combatir el mal. Hoy nos presenta la lectura ese combate interior de todos los días para vencer al mal, para que tú, que eres fuente de sumo bien, habites en nosotros, en nuestras familias. Combatir la división es fundamental hoy. Concédenos el espíritu de concordia, de humildad, de mansedumbre, y así ser todos artífices de esa paz que proviene de ti, Señor. Presentamos todas las intenciones de nuestras diócesis, nuestras comunidades. Ayúdanos a responderte cada día más, con generosidad, con entrega, con dedicación. Aleja de nosotros aquella pereza, aquel pecado capital que nos impide amarte y servirte. Consagra cada una de nuestras comunidades parroquiales, Señor. Concédenos esa filiación divina, que la vivamos a plenitud, como hermanos, como una fraternidad, como una comunidad viva de hermanos. Aleja todo tipo de intereses, esos intereses que son egoístas, que nos llevan solamente a pensar en nosotros mismos y a olvidarnos del hermano. Concédenos un espíritu de generosidad, de solidaridad, Señor. Bendice en este momento especial a nuestros hermanos mayores, aquellos que se encuentran en sus casas, aquellos que están haciendo este momento de adoración, Señor. Santifícalos, consuélalos y anímalos, Señor. Bajo tu presencia nos sentimos todos bendecidos. Nuestros hermanos que se encuentran enfermos, que se encuentran hospitalizados, aquellos que se encuentran en una situación difícil, que están inconscientes, Señor, oramos por ellos. Concédeles fortaleza, aquello que necesitan para el bienestar espiritual y corporal. Oramos por sus intenciones. Sánalos, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que se encuentran en las prisiones. Acompáñalos, Señor. Fortalécelos. Líbralos de todo mal. Acompaña a sus familias en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación. Danos la fuerza de tu espíritu para responderte siempre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Amén. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Los corazones, ven a iluminar. Nuestros sentidos, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Los corazones, ven a iluminar. Nuestros sentidos, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. A nuestra iglesia, ven a iluminar. A nuestros fieles, ven a iluminar. Ven
Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven, Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Nuestros pastores, ven a iluminar. Nuestro trabajo, ven a iluminar. Ven, Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven, Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Nuestros esfuerzos, ven a iluminar. Nuestro pecado, ven a iluminar. Ven, Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven, Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo, para que esa fuerza de Dios en el Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe, nos santifique, nos anime a perseverar siempre. El Espíritu Santo como fuente de santificación en nuestras vidas. Pidamos que ese Espíritu Santo nos renueve y nos transforme, y nos ayude a vivir a plenitud, para que la fuerza de Dios en nosotros transforme nuestras vidas, nuestras existencias. La fuerza del Espíritu Santo que envía esa luz. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos, queridos hermanos, a tomar lectura, la primera lectura de este día, de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 20. Hermanos, busquen su fuerza en el Señor y en su invencible poder. Pónganse las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomen las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manténganse firmes después de haber superado las pruebas. Estén firmes, cíñanse la cintura con la verdad y revistan la coraza de la justicia. Calcen los pies con prontitud para el Evangelio de la paz. Tomen en brazos el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre, en oración y súplica, oren en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Pidan también por mí, para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio,
del que soy embajador en cadenas y tenga el valor para hablar de él como debo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La carta a los Efesios nos hace una invitación, un verbo fundamental, buscar. ¿Qué buscamos en nuestras vidas? Es una pregunta hoy muy valedera. ¿Qué busca el ser humano hoy? El ser humano hoy busca tantas cosas, pero se está olvidando de buscar a Dios. Por eso hoy es la invitación para nosotros, buscar al Señor y su invencible poder. ¿Qué se busca? ¿Qué buscamos con tanto esmero en nuestras vidas? Felicidad, poder, placer, una vida cómoda, una vida marcada bajo el progreso y el bienestar material. Recordemos que todo esto va pasando, la vida pasa también, pero no debería de pasar ni la fuerza ni el poder de Dios que transforma nuestras vidas. Busquen su fuerza en el Señor. Un mundo que se cree invencible, deseoso y ansioso de poder. Hoy al finalizar este mes, oramos por todos aquellos países, hermanos, que se encuentran en guerra, todas aquellas luchas de poder, de destrucción, de muerte, aquellas armas que matan, que dañan el corazón del hombre, unas armas destructivas, una fuerza destructiva, la ambición, la arrogancia del corazón del hombre que se destruye a sí mismo cuando se cree invencible, cuando se cree autosuficiente e independiente de Dios. Pónganse las armas de Dios. Por el contrario, hoy se nos invita a armarnos. Y San Pablo va haciendo poco a poco un listado de las armas que necesitamos para afrontar las acechanzas del demonio. ¿Cuál es el arma de Dios? La principal y fundamental es el amor. El amor que desarma, el amor que une, el amor que lleva a vivir y a reconocer al otro como un hermano, compañero de camino. Porque nuestra lucha no es contra los hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas. Nuestra vida se convierte entonces en una opción. Y esa opción desde nuestra libertad. Optamos por vivir en la presencia del Señor bajo su gracia, bajo su amparo, bajo el bienestar de Dios. Elige la vida y vivirás. Elige la muerte y morirás, nos dice la palabra de Dios. Y hoy la palabra nos invita a optar por el bien, a armarnos de amor, de compasión, de misericordia, pero sobre todo con la fuerza del Espíritu Santo para combatir el mal que se va metiendo como la cizaña, que va enredando y asfixiando nuestros corazones, que los va dejando estériles, los va dejando yertos. Contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos. Nuestra vida entonces es una lucha de principio a fin, y esa lucha tiene que ir marcada por la fuerza de Dios, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Él va delante de nosotros, Él es nuestro pastor, nuestro sumo y eterno pastor, y desea que lo sigamos. Pero para seguirlo hay que reconocer y escuchar su voz. Alejémonos de tantas voces que van seduciendo nuestro camino y que nos desvían del camino de la salvación. Tantas invitaciones, tantos llamados que ofrece el mundo hoy. Un mundo que con su ruido estridente quiere opacar ese susurro de la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Por eso tomen las armas de Dios. Ya recordamos, la primera arma de Dios es
la caridad, la segunda, la esperanza, y la tercera, la fe, las virtudes teologales. Esas son las armas de Dios para poder resistir todo aquello que nos va llegando y que puede hacer estremecer nuestra vida, todos en la barca de la Iglesia. Desde la fe le pedimos al Señor que la aumente, nuestra fe en Él, nuestros ojos en Él, nuestro corazón en Él, para creer, confiar y hacer su voluntad, la esperanza, y la esperanza de una vida eterna. Esta vida que pasa rápido es una invitación para que la vivamos a plenitud con la gracia de Dios, para que vivamos este presente. El pasado ya lo vivimos, no lo podemos cambiar. El presente es el que tenemos y es el que tenemos que vivir y corregir para que en la presencia de Dios respondamos a ese llamado, resistir el día malo. Y manténgase firmes. ¿Qué da firmeza al hombre hoy? ¿Qué le da solidez? Es esa roca, la roca de Cristo resucitado. Se nos invita a ser como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se salieron los ríos, soplaron los vientos, pero esta pequeña casa no se derrumbó. Esa es nuestra existencia, como una tienda de campaña, por supuesto, pero anclada en la roca de Cristo Jesús. Y allí todos los combates serán superados, todas las pruebas serán superadas, porque estaremos firmes en el Señor. Él es nuestro cimiento. Recordemos que desde nuestro bautismo hemos estado anclados y cimentados en Cristo Jesús. Y cada uno de los sacramentos es un sí al Señor. Sí, quiero hacer tu santa voluntad. Desde el bautismo como sacerdotes, profetas y reyes. La Eucaristía como centro, fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Ya, y cada uno de estos sacramentos es un sí a Dios en nuestras vidas para estar en estado de gracia, para revestirnos con la verdad y la justicia. Como dice San Pablo, ciñanse la cintura con la verdad. Una invitación a alejarnos de aquella tentación de la mentira. Esa mentira que divide, esa mentira que va haciendo mella en nuestro corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice el Señor. Por eso nuestro corazón tiene que estar ceñido con la verdad, con la transparencia, con la rectitud de intención. Fácilmente caemos en ese juego del mundo y entonces nuestro corazón se vuelve doble y dejamos de vivir en la verdad y nos volvemos injustos. Calcen los pies con la prontitud para el Evangelio de la paz. Esa prontitud que nos lleva a responder al Señor de la manera más conveniente, ese sí, en todo momento y en toda circunstancia, con el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. San Pablo nos invita a estar armados como los soldados en Cristo que somos. Y esto nos recuerda el sacramento de la confirmación, un decirle nuevamente sí al Señor en nuestras vidas, de forma coherente, de forma comprometida, de forma libre. Sí, Señor, quiero servirte, quiero ser tu soldado. Dame aquella armadura para combatir el mal y para llevar la fuerza del Espíritu Santo a nuestros hermanos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa espada de doble filo que nos interpela, que nos anima, que nos reprende y nos corrige, pero sobre todo que es la fuerza de Dios que se hace oración y que se hace súplica. San Pablo nos invita a orar y a pedir siempre, sin desfallecer,
Por eso este momento especial de adoración a Jesús sacramentado, oramos por todas aquellas necesidades. Señor, sana nuestros corazones. Danos la alegría de tenerte, de alabarte y de bendecirte. Orar en toda ocasión con la fuerza del Espíritu Santo, velando juntos y con constancia. El significado de la palabra velar, estar atentos, no descuidarnos, no dejar espacio a la vacilación. El sueño humano tiene consecuencias muy positivas. Nos ayuda a descansar, a reponer las fuerzas para seguir adelante. El sueño a nivel espiritual es la ausencia de Dios. Cuando dejamos de velar, dejamos de estar atentos. Y es allí donde con constancia el Señor nos pide velar. Es decir, a lo largo de nuestra jornada, tener presente la fuerza de Dios que nos guía, que nos acompaña. Y suplicando por todos los santos. Qué bueno que en nuestro tiempo de meditación comencemos a leer la vida de aquel santo que nos llama la atención, su carisma, su misión, su amor por Dios, todos configurados para amar a Dios y para servirlo. Y de allí entonces, los santos que interceden por nosotros. Hoy se nos invita a combatir el mal. Y recuerdo de manera especial San Benito, su oración, su vida, su misión, en el silencio, en la meditación, en el trabajo, en la vida comunitaria, para anunciar con valentía el misterio del Evangelio. Pidámosle al Señor en este día que seamos aquellos testigos, aquellos hermanos que reunidos en su nombre, pedimos su misericordia, pedimos su fuerza. Vamos a hacer la oración de San Benito, que combatió tantas veces el mal, que ayudó a sus hermanos en perfeccionar ese itinerario espiritual. Oh glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes, vaso puro de la gracia de Dios, heme aquí humildemente postrado ante ti, imploro tu corazón lleno de amor para que intercedas por mí ante el trono divino de Dios. A ti recurro ante los peligros que a diario me rodean. Protégeme contra mis enemigos, contra el maligno enemigo de todas sus formas e inspírame a imitarte en todas las cosas. Que tu bendición esté conmigo siempre, de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado. Dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y las gracias de las cuales yo estoy tan necesitado. En las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida. Tu corazón siempre estuvo lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti. Por lo tanto, invoco tu poderosa intercesión con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial y favor que tan seriamente te imploro. Pidamos en este momento la gracia y el favor. Aquí, frente a Jesús sacramentado, poniendo por intercesor a San Benito, para gloria de Dios y el bien de mi alma. Ayúdame, San Benito, a vivir y a morir como un hijo fiel de Dios, que sea siempre sumiso a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna en el cielo. Amén. Thank you.
Del Evangelio de San Lucas. En aquel día se acercaron unos fariseos a decir a Jesús: «Sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte». Jesús les dijo: «Vayan y digan a ese zorro: mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no han querido? Miren, su casa va a ser abandonada. Les digo que no me verán hasta el día en que digan: bendito el que viene en nombre del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un cuadro muy especial de un pintor holandés. Este pintor holandés, Melchior, se ha especializado en pintar aves de todo tipo. Sus cuadros son verdaderamente impresionantes, por el detalle, por el color, pero también por lo que va narrando cada uno de sus cuadros. Y en uno de estos cuadros hay una figura central, la de un pavo real, majestuoso, colorido, grande, imponente. Pero junto a la figura de este pavo real, de este pintor, también se encuentra una gallina, y esta gallina está protegiendo a sus crías de un halcón que llega volando en el cuadro. Por supuesto, los polluelos se asustan y salen corriendo en todas las direcciones. Las palabras del Evangelio de hoy nos recuerdan esta imagen de la gallina protectora, que está pendiente de sus crías, que defiende a sus polluelos
y que bajo sus alas los protege del halcón, la imagen de protección. Hoy el Señor se lamenta porque aquellos hermanos a los que fue enviado no lo reciben. Él quería tener esa imagen de protección. Cristo nos protege y nos cubre y nos sella con su preciosísima sangre. La atenta mirada del pavo real. Los primeros cristianos adoptaron ese símbolo del pavo real para representar la vida eterna, ya que la antigua leyenda contaba que la carne del pavo real no se descomponía. También se relaciona directamente con la resurrección de Cristo, porque el ave se desprende de sus plumas viejas cada año y le crecen otras nuevas y más brillantes. También los pavos reales guardan un esplendor oculto en su interior cuando despliegan las plumas de la cola. Su magnificencia se muestra revelando su verdadera belleza. Un simbolismo en este cuadro, el pavo real, símbolo de Cristo, vivo, eterno. La gallina, símbolo de Cristo, que nos ama como una verdadera madre, que nos acoge en sus brazos, que nos guarda de la muerte y del mal. Allí entonces es la tarea del cristiano, sentirnos amparados y consolados por la fuerza de Dios, en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que nos aleja del mal, como la oración de San Benito que acabábamos de escuchar. Bajo la apariencia ordinaria, el alma cristiana goza de un esplendor y magnificencia ocultos por el poder de la gracia de Dios. Esa fuerza y ese esplendor que nos da nuestra vida en Cristo, al igual que el pavo real. Pidámosle hoy al Señor que llega allí a Jerusalén por última vez, consciente de que va a ser arrestado y crucificado. Jesús quiere reunirnos bajo su amor, bajo su protección, bajo su ala, como hace una gallina con sus polluelos. Un amor que nos protege y que quiere transmitirnos hoy, bajo la apariencia del cuerpo y la sangre de Cristo, allí su imagen, su protección. Que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, también acoja nuestras súplicas, interceda por nosotros y nos lleve a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza, que nos hace discípulos y misioneros de tu amor.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.